El fútbol, por su proyección mediática, va de la mano con el dinero. En Centroamérica, conforme a los años, tanto la iniciativa privada como la pública han invertido en el desarrollo del deporte más popular del mundo. El diario AS este martes publicó una infografía sobre los equipos en Centroamérica que poseen uno de los valores más altos en el mercado. Bienvenidos, amigos, a un nuevo video de Bendito Fútbol GT. Yo soy René del Cid y hoy hablaremos sobre este top. Esto es Bendito Fútbol GT, toda la información del fútbol guatemalteco. Recuerda, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones. Bendito Fútbol GT, juntos escribiremos nuevas historias. Como se puede intuir, Costa Rica posee en este top 4 clubes, los cuales poseen un valor total de 20 millones de dólares. El Club Sport Herediano es el primero con un valor aproximado de 6.970.000 millones de dólares. El equipo dirigido por Hernán Medford, según el sitio Transfermarkt, cuenta con 4 jugadores extranjeros, 3 mexicanos y un brasileño. Miguel Basulto, que se desempeña como defensa central, Diego González, lateral, Luis Miguel Franco y Kennedy Rocha, interior y extremo respectivamente. Pero siendo sincero, validando la actual plantilla del equipo costarricense, sorprende ver que ninguno de estos elementos es el de mayor valor en la lista. Con un valor de 500 mil dólares, el costarricense Waylon Francis se lleva este puesto. En el segundo lugar se encuentra el equipo de CONCACAF más ganador, con un total de 54 títulos entre ligas nacionales y torneos internacionales. Hablamos del Deportivo Saprissa, que cuenta con un valor de 5.170.000 millones de dólares. El tercero, la Liga Deportiva Alajuelense, con 5.120.000 y ciertamente rezagado en un noveno lugar, el Sporting, con un valor de 3.540.000 millones de dólares. Costa Rica en Centroamérica es quien mayor inversión realiza en fútbol. Recordemos que su liga es patrocinada por un banco, el cual se enfoca en factores como la infraestructura, el trabajo de fuerzas básicas e incluso el mercadeo de sus clubes. Pero Guatemala históricamente es quien impone en la región en temas financieros. Y es por ello que en el cuarto lugar encontramos al primer club nacional, el cual es Comunicaciones, con un valor aproximado de 4.720.000 millones de dólares, siendo el costarricense Andrés Lescano el jugador de mayor valor monetario con 400.000 dólares. En segundo lugar se encuentra la joven promesa Oscar Santis con 350 y su más reciente incorporación, el colombiano Elízer Quiñones, con 200.000 dólares. El cuadro albo y sus figuras aumentaron considerablemente su valor en el mercado con la obtención de la Liga CONCACAF el año pasado y ser parte de los mejores 100 clubes del mundo según la Federación Internacional de Historia y Estadística, la IFFHS. En el quinto y sexto lugar se encuentran los equipos hondureños Olimpia y Motagua, respectivamente. El equipo que juega en el recinto del Tiburcio Carías Andino en el país catracho, el Olimpia, cuenta con un valor de 4.650.000 dólares y Motagua, vigente subcampeón de la Liga CONCACAF, con 4.410.000 dólares aproximadamente. Guatemala dice presente nuevamente en el top, esta vez con los rojos del Municipal, con un valor de plantilla de 4.070.000. El equipo dirigido por Antonio Torres Servín cuenta con la obligación de volver a los tiempos de gloria, tanto a nivel nacional como internacional, y lo intentará realizar con elementos como Antonio de Jesús López, que cabe destacar que es cedido a préstamo del América de México, el argentino Matías Rotondi y en su gran mayoría jugadores que rondan los 100.000 dólares. Las últimas posiciones las rondan equipos de El Salvador, Costa Rica y Honduras. Tenemos al Alianza con un valor de 3.900.000 dólares, el ya mencionado Sporting Tico con 3.540.000 y el Real España de Honduras con 3.520.000 dólares. Ahora bien, cabe aclarar que todas estas estadísticas que a lo largo del video te he mencionado son aproximados. Es porque nuestra fuente, Transfermarkt, calcula el valor de los jugadores y clubes con diversos elementos como el momento del equipo, obviamente la información que las juntas directivas proporcionan, y en el caso de los jugadores, factores como su edad, potencial, experiencia y potencial de marketing. En otras latitudes, como Europa, estos valores, si de por sí para nosotros suenan caros, estos se evalúan aún más con la promoción y publicidad orgánica y
gratuita que las redes sociales proporcionan. Por citar un ejemplo, de haberse concretado el traspaso de Kylian Mbappé al Real Madrid, la cifra de traspaso, así como todo lo que hubiese generado, tanto en sponsors, mercadeo, venta de camisolas, etc., hubiese sido estratosférica la cifra. Lo hemos conversado en diversas ocasiones en este canal, que el fútbol, obvio más que el deporte, también es un negocio redondo y por ello las grandes marcas y empresarios invierten para que sus carteras se inflen. En Centroamérica recién se hablan de este tipo de cifras, las cuales bien implementadas pueden ser un desarrollo importante para la región en CONCACAF y en el mundo. Así que amigos, ¿qué te parecen estas cifras? ¿Tu equipo aparece en este top? ¿Cuáles son tus impresiones respecto a este tema? Deja tu comentario. Y bueno amigos, este fue el video de hoy, espero que te haya gustado. Suscríbete al canal para más contenido similar. Yo soy René, el sitio del canal de Bendito Fútbol GT. Hasta la próxima.